Bueno, amigos, voy a compartir con ustedes este trino del presidente de la República, Gustavo Petro. Dice: abierta al público y a su libre tránsito la plazoleta Núñez y el parque entre la carrera séptima y octava. Este paseo peatonal será un hermoso recorrido para distensionarse. El espacio público siempre es un espacio democrático, ojo, democrático, y aumenta la calidad de vida. Pues bien, amigos, este mensaje es claro y contundente. La presidencia de Gustavo Petro quiere gobernar de cara al pueblo colombiano. Se caen las barreras entre el pueblo y los gobiernos. Bueno, les tengo una buena noticia. Mire, esta plazoleta que se ve acá, que divide en la Casa de Nariño de aquí del Congreso de la República, estuvo cerrada por lo menos 20 y pico de años, desde que llegaron los gobiernos de derecha. Pues hoy el presidente ha decidido abrirlo, ya empiezan a acercarse personas. Ahí vemos ya unas personas tomando descanso, una mujer caminando. Y a pesar de que esta casa es tan linda, siempre estuvo como tapada a los turistas por muchos años. Pues bueno, esto es parte del cambio. Se abrió esta plazoleta que une la carrera séptima con la carrera octava para que vengan a conocer la Casa de Nariño, para que vengan a conocer este patio interior del Congreso que es tan lindo, la Plaza Rafael Núñez. Quería contarles eso. Ahí. Miren esta belleza. El parque se abrió hoy. Es el parque que queda aquí entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República. Y pues miren ya qué belleza. Este parque llevaba 20 años cerrado. Desde que empezó el gobierno de Uribe, obviamente con todas las amenazas y esto, pues lo cerraron. Pero mire, Petro ha dicho: no tenemos nada que temer. Bienvenida la gente. Y hoy se abrió este parque que estaba limitando, en su encerramiento estaba limitando a los turistas de conocer de los sitios más bonitos que tiene hoy Bogotá, que es la Casa de Nariño y el patio interior del Congreso de la República. Qué chévere, chévere, chévere. Y otro dato, amigos, la recepción de la presidencia de la República se ubicó en un lugar estratégico para que esté al alcance de todos los colombianos. Quedó ubicada en la Plaza de Bolívar. Así lo señaló Mauricio Lizcano, el director departamental administrativo de la presidencia, abro comillas. De hecho, ya vieron que en la Plaza de Bolívar quedó la recepción de la presidencia para el acceso de todos los colombianos. De igual modo, aseguró que el acceso no solo estará permitido para conocer el emblemático lugar, sino para disfrutar de él y hasta para tomar un café. Así lo señaló Mauricio Lizcano, abro comillas de nuevo: vamos a abrir la plaza para que la gente pueda tomar café, conocer, visitar, poder cruzar la calle entre un lado y otro. La iniciativa que se adopta desde la presidencia de la República de Gustavo Petro no solo se hace para que los ciudadanos puedan visitar la plaza, sino para que la ciudadanía en general tenga la posibilidad de estar más cerca de los funcionarios del gobierno, tanto de la presidencia como del área legislativa. Bueno, amigos, vamos a aprovechar para resaltar los logros que ha venido teniendo el gobierno de Gustavo Petro en estos 5 días. Este es uno de ellos. Gustavo Petro propone que se cultive la marihuana sin licencia. Debo recordarles que esto de los cultivos de esta planta ya son legales en Colombia y se vienen aplicando desde el año 2017. En el gobierno de Iván Duque se vendían licencias para el cultivo de esta planta por 30 millones de pesos. Evidentemente, el campesino normal no tenía los 30 millones de pesos para pagar, para poder lucrarse de este producto, del cultivo de esta planta, y obviamente era imposible que pagar para ellos 30 millones de pesos. Lo que propone Gustavo Petro es que se quiten esas licencias. De esa manera, el campesino no tiene que sacar 30 millones de pesos para invertir en este negocio. Él puede empezar a cultivar y a comercializar esta hoja. Esto puede generar muchos ingresos para Colombia.
y obviamente el campesino se va a beneficiar. Entonces, esa es la idea de Gustavo Petro. A esta hora es noticia el pronunciamiento del presidente Petro sobre la producción de cannabis en Colombia. Luis Eduardo Maldonado nos amplía. Pues lo que hizo el presidente Gustavo Petro fue abrir la puerta para la legalización del cannabis a gran escala. Es más, ha dicho que se debe pensar como un cultivo más, como una posibilidad económica para que los campesinos puedan recibir recursos económicos y no que sean multinacionales, empresas de otro país que vengan a sembrar y a obtener las ganancias. Esto fue lo que dijo en el Valle del Cauca. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad legal. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca porque no pueden? Bueno, otro detalle también, amigos, bastante interesante, es que los consejos de seguridad no van a ser exclusivos para la fuerza pública, amigos. Se va a permitir que los consejos de seguridad se hagan con los civiles. Anda rondando un video por las redes sociales con las caras de esos personajes que ven ahí detrás de Gustavo Petro, que hacían una cara. Entonces, va a permitir, repito, Gustavo Petro, que los consejos de seguridad sean integrados por civiles y no solamente por la fuerza pública. Otro dato interesante también que vale la pena resaltar es que Gustavo Petro dio la orden de eliminar 120 cargos de la presidencia. Bastante positivo esto para tener un ahorro estatal. Otro dato también que vale la pena resaltar de los 5 días de gobierno de Gustavo Petro es que Gustavo Petro se aprieta el cinturón y ordena desmantelar todas las nóminas paralelas. Esta figura venía siendo usada por los gobiernos tradicionales para pagar favores políticos. Un ejemplo, Natalia Bedoya. A Natalia Bedoya, el gobierno de Iván Duque le otorgaba contratos laborales para pagarle sus favores políticos. Recordemos que Natalia Bedoya es activista del uribismo y con estos contratos laborales y con nuestros recursos le pagaban por su lambonería. Y otro detalle que vale la pena resaltar, que no resalta acá Gustavo Bolívar, es que se reanudan los diálogos con el ELN. Ya se empezó todo este tema. Y otro dato interesante, amigos, se acaba el 4 por mil, se suprime el 4 por mil. Claro que esto va hasta, si usted hace transacciones superiores a 13 millones de pesos, pagará el 4 por mil. Transacciones bancarias por un valor menor de 13 millones de pesos, no van a pagar este impuesto.